Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo episodio de Crusader Kings 2. Y pues bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado, que habíamos terminado la conquista de esto aquí, de Soria. Ahora Soria está bajo nuestro dominio. Y entramos en una guerra. Un llamamiento de guerra de parte del reino de Astracia, en el que no tengo intenciones de participar. Entonces, sin más, vamos a continuar en nuestra campaña y vamos a ver. Tenía la amenaza también de un aventurero, por cierto, al que he elegido hacerle un intento de asesinato, ¿ves? A ver si funciona. A ver si funciona eso. Vamos a ponerle aquí para que invitemos automáticamente gente a conspirar con nosotros. Para ver si podemos matar a este aventurero antes de que llegue a ejecutar su plan. Y ahora que estoy en paz, podría. A ver una cosa. Vamos a, no puedo celebrar, quiero celebrar un torneo o algún banquete. Pero no parece que no me deje. Por cierto, no sé, no tengo la cultura castellana. Yo siendo rey y tengo mi título principal. Ah, no, mi título principal es el Reino de León, ok. Pero poseo el Ducado de Castilla como segundo título principal. Bueno, creo que ya va siendo momento de tomar como título principal el reino, o sea, Castilla. Quiero decir. Ah, es que, ok, lo que pasa es que todavía no he creado el reino. Puedo crear el reino de Castilla y el reino de Navarra. Ok. Sultán. Ok, bueno. Pues yo creo que voy a crearlo, sí. Vamos a crear el reino de Castilla. Vamos a costar. Bueno, me va a costar un poco, pero ya está. Vamos a crear el reino de Castilla. Está, tenemos el reino de Castilla creado y puedo crear también el reino de Navarra, que me costaría también prestigio. Yo creo que me lo puedo permitir gastar eso, y oro también me cuesta oro, pero es bastante caro. Crusader Kings, vamos a ver esto. Las tierras que representan el centro del cristianismo occidental se encuentran bajo el asedio de los infieles. Los señores cristianos desesperados han convencido a su santidad Papa Leo IV para que declare su intención de forjar una alianza grande y justa para expulsar a los paganos en nombre de Dios. Este hecho marca el inicio de una nueva era de guerras santas cristianas de gran alcance, las cruzadas Deus Vult. Bueno, han dado inicio ya las cruzadas en el año 940. Aquí vemos que aparecen los caballeros de San Juan. Los caballeros de la Iglesia Católica han publicado una bula confirmando la creación de una nueva orden religiosa y militar, los caballeros de San Juan. Estos, que ya llevan tiempo protegiendo y cuidando a peregrinos enfermos en Jerusalén, disponen ahora del pleno apoyo de la Iglesia Católica. Los gobernantes cristianos devotos pueden pedirles ayuda en las guerras contra herejes y paganos, pero no lucharán contra otros católicos. A ver. Los caballeros de San Juan hospitalarios se encuentran hospedados
Tal parece que la orden hospitalaria está por aquí en Lombardía. La orden teutónica se ha creado la orden de los caballeros teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén, auspiciada por la Iglesia Católica y el Sacro Emperador Romano. La principal tarea de dicha orden, igual que en el caso de los caballeros de San Juan y los templarios, es proteger a los peregrinos a Tierra Santa, pero servirán a cualquier bien gobernante católico dispuesto a pagar su mantenimiento. Al ser una orden religiosa, no lucharán contra otros católicos. Pero el Sacro Imperio Romano todavía no se ha formado. Los Caballeros de Calatrava. La Orden de Calatrava es la última adición a los soldados de la Cruz, recién aprobada por un decreto de la Iglesia Católica. Estos caballeros toman su nombre de un castillo ibérico reconquistado a los musulmanes infieles y están dispuestos a luchar contra los paganos y a defender a los devotos en el nombre de cualquier gobernante católico que les proporcione los víveres necesarios. Que sus batallas resulten victoriosas. Los caballeros de Calatrava están, creo que están aquí en este, tienen que estar por aquí. Ah, míralo aquí. Creo que están en este condado. Pero eso todavía está bajo dominio musulmán, así que no sé si van a salir a flote ellos. Los Caballeros de Santiago. Esta orden de caballería debe su nombre a Santiago Matamoros. Conocido en todo el mundo, la Orden de Santiago cuenta con el apoyo oficial de la Iglesia Católica y todos sus caballeros han jurado purgar reinos enteros de infieles y paganos. Si así lo solicitaría, si así lo solicitase un gobernante católico. Valientes guerreros de Cristo. Estos están, pues yo creo que están aquí en Santiago. Sí, bueno, tienen que estar por aquí esos los caballeros de Santiago. Sí. Este que fue mi antiguo condado en donde yo empecé a jugar. Pero no estoy seguro si es aquí donde están los caballeros estos de Santiago, pero imagino que tienen que estar por uno de esos sitios. Bueno, ya han dado inicio las cruzadas. Y, a ver, otra vez, otro anuncio. Cruzada por Aquitania. Su Santidad Papa Leo IV ha sido sacudido por los gritos de auxilio de la población cristiana en el reino de Aquitania. Se insta a todos los hombres sanos de Europa a tomar las armas en contra de los malvados del sultán Musafradín III de Musafradín Sultanato con el fin de rescatar a Aquitania de las garras de los infieles mahometanos. Dios concederá a los peregrinos la remisión de sus pecados en el cielo. Pues dan inicio las cruzadas y la primera cruzada empieza por Aquitania. Esta es una oportunidad que debo de aprovechar yo ahora mismo para declarar la guerra al sultán por Aragón. Pero creo que no puedo porque yo creo que acabo de salir de una guerra y no puedo. Así que puedo hacerlo. Pero creo que voy a romper una tregua así. Me va a costar 2000 y pico de prestigio y reducir la opinión de todos los gobernantes musulmanes hacia ti. Además, serás considerado un violador de treguas. Bueno, podría ir a esa guerra por Aragón. Yo creo que lo voy a hacer, ¿eh?
No sé, me lo voy a pensar, pero yo creo que si lo hago, podríamos obtener una victoria decisiva contra ellos. De todos modos, yo creo que sí. Pero antes que nada, voy a revisar por aquí si tengo algo pendiente. Bueno, la amenaza esta, y me voy a convertir a la cultura castellana. Ahora sí que soy de cultura castellana, que antes era suevo. Ahora sí. Y tengo que exigirle a todos mis que cambien de cultura también. Esta es nuestra compañía mercenaria. Voy a hacer un, a ver si yo puedo educar a este. Ah, ya es. Ok, ya no puedo, ya creció. Es suevo también. Es que esta cultura es germánica central. Así que esta cultura no es ibérica. Bueno, no es de. Es una cultura extranjera para aquí, para esta gente. En fin. Creo que vamos a terminar declarando la guerra al sultanato. Aprovechando que ya ha iniciado la cruzada. Porque si me uno yo a la cruzada, aunque yo podría, si pudiese yo unirme a la cruzada, pero con unirme a la cruzada no hay garantía de que yo gane algún territorio. Aunque me da un montón de cosas, de bonificaciones si ganamos. Mi justo rey Gonzalo, la orden necesita más castillos para entrenar tropas y obtener ingresos para sostenerse. Ha llegado a mi conocimiento que hay un lugar adecuado en su heredad, en Zamora, para ser más precisos. Estoy dispuesto a pagarle 100 de oros a cambio del derecho a construir allí una fortaleza. Pax Christi. Gran Maestro García de Caballeros de Santiago. Pues sí, vamos a aceptar a los Caballeros de Santiago que se hospeden en Zamora. Genial. Los Caballeros de Santiago han construido un castillo en Zamora. Impresionante, genial. Tenemos ahí ya un castillo con la Orden de Santiago en Zamora. Perfecto. Bien, entonces vamos allá. Voy a declarar la guerra a esta gente porque. Y además tienen un viruela dentro de sus territorios, así que mejor momento no hay. Vamos a recuperar a Aragón. Vamos allá. Pero no. O sea, lo que voy a hacer, primero voy a esperar que acabe esta guerra entre Francia y Austrasia para restablecer mis relaciones con el otro este. Creo que sería lo más. No sé, yo creo que sería lo mejor. Así que vamos a hacer aquí. A aumentar la velocidad. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Tecnología. Herencia. Tengo que poner ya aquí un. Por cierto, un. Vamos a poner a este de candidato a herencia. A nuestro hijo. Porque aquí recordar también. Recordar que la ley no ha cambiado. La ley del reino sigue siendo la por elección. No la he cambiado y creo que no la voy a cambiar. Porque si la cambio, voy a continuar siendo rey para siempre.
Hay que recordar también que yo llegué a ser rey no porque yo quise ni lo estaba buscando, simplemente sucedió. Así que voy a dejar que las cosas sigan su curso, yo creo, y no voy a poner, porque podría poner la ley de primogenitura, asegurando que solamente mi dinastía herede, pero es que no lo sé, lo tengo que seguir pensando. No estoy seguro de hacerlo eso. Bueno, se me puede poner esto de revocación de títulos. Bien. ¿Quién está ganando la cruzada actualmente? Parece que el sultán está ganando de momento. Ahí están las tropas del papado y las tropas de Francia que están, parece, asediando a Aquitania. ¿Están en guerra con Aquitania en Francia? Parece que sí. Rey Martín de Aquitania. Bueno, a ver si esta gente... El sultán está ganando la cruzada de momento. Me gustaría meterme en esa cruzada, pero es lo que digo, que no me va, creo, no hay garantías de que yo gane cosas o territorios importantes. Comprendes que para ser un grande luchador tendrás que estar en mejor forma. Hay un gran sendero en el bosque cercano que serían... Ok. Los musulmanes están fuertes, están ganando la cruzada. Tras innumerables golpes de espada, estás empezando a aprender los entresijos de cada golpe posible contra tus enemigos. Incluso nuestro personaje se está entrenando para la guerra que se aproxima. Vamos a ello, vamos a embarcarnos en esta guerra. Sin más, aunque vaya a romper esa tregua. Me va a costar 2000 de prestigio. Bastante prestigio me va a costar. Pero todo sea por Aragón. Vamos allá, estamos ya en guerra. Vamos a reclutar todas las tropas. Todos que vengan aquí y se reúnan en Navarra. Bueno, a ese se le unen aliados a ellos. Aquí hay unos malditos, no sé, invasores de no sé qué. También tengo tropas por acá. Van a venir por acá, para este sitio también. Cuidado que ya me están atacando ahí. Vamos si... Ahí va el... Ahí va Gonzalo a reforzar ese a Navarra. Para que ganemos, empecemos ganando esta batalla de una vez. Genial. Esta batalla la tenemos ya ganada. Primera victoria de esta guerra. Pero no me dio Warscore. Warscore, no me dio. Bueno. Vamos a llamar a este hombre. Vamos a llamarle. Y al rey de Austrasia, ¿por qué no?
Al fuerte rey Gonzalo, bendiciones para ti y tu casa. Por supuesto, honraré mi deber y responderé a su llamada en a las armas. Bueno, si ganamos esta guerra, vamos a tener todo Aragón. Que creo que la voy a ganar, evidentemente, porque aquí tengo que ayudar a esta gente. Vamos a partir esto por la mitad. Vamos a ir. Acabamos con esos malditos de una vez. Mi médico de la corte de Aelius ha compartido algunos de los últimos días conmigo. No sé mucho de medicina, pero quizá él esté a la pista de algo. Me han pedido algo de dinero para desarrollarlo. Ok, vamos a ayudarle. Bueno, tenemos. Y esto. Tenemos un 7% sale victoria. Y creo que al sultán no le está yendo nada bien. Aunque está ganando la cruzada. Está ganando la cruzada el sultán, ¿eh? Ya terminamos el asedio de Navarra. Pues vamos a fiar aquí. Saracusta, como sea. Tenemos 7000 hombres a nuestra disposición. ¡Ey! Cuidado, cuidado. Con razón están ganando la cruzada. Puesto que tienen bastante ejército ahí. No sé si puedo unirme ahora. Bueno, ya no puedo unirme a la cruzada porque ya estoy, actualmente ya estoy en guerra con ellos. Me gustaría ayudarle, pero es que no puedo ya. Bueno, lo que voy a, le voy a ayudar a la causa cruzada indirectamente. Como buen devoto cristiano que soy, vamos a llamar a nuestros mercenarios castellanos y que se vengan aquí. Pero rápido, porque tienen un ejército ahí bastante poderoso. Me van a atacar. Vamos a reforzar. Dios. Me van a... Espérate. Tengo que ganar ese ataque a como lugar. Maldita sea, no tengo más comandantes. Salvador, te ha llegado a tu corte con ganas de trabajo. No, esta mierda no sirve. Salvador no es lo que pidió. Dale mi vista. Pero, ¿qué pasó? Desapareció sin dejar rastro. Vamos a ver este. ¿Pero qué coño está pasando? ¿Que no me dan un buen general ahí? Vamos a ver, uno más. Un último intento. Este, bueno, es más decente. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí, comandantes.
Aquí vamos a reemplazarle por este que acabo de reclutar. Bien. Entonces todo está preparado. Voy a fortalecer un poco más el centro. Vamos a ver. Así está. Perfecto. Y aquí no tengo más generales. O no puedo reclutar más. Bueno, no, parece que no. Pues vamos a ver si ganamos esta batalla, que es decisiva ganar esta batalla. La guerra ducal francesa por el reglamento de duquesa ha terminado en paz blanca. Un segundo. Vamos a ver si puedo restablecer mis relaciones con este de Francia. ¿Con quién era que tenía pactos aquí? Con el duque de Gilbert de Francia. Formar alianza. Y esta batalla, vamos, empieza la batalla. Que lleguen esos refuerzos mercenarios rápido, porque si no. Y vamos a llamar a Francia también a que se venga de nuestra parte por la guerra por Aragón. Estoy perdiendo al grueso rey Gonzalo. La paz sea contigo, por supuesto, honraré mi deber. Esto que la historia es una materia que siempre te ha llamado la atención. Y ha pasado las últimas semanas estudiando las campañas de Alejandro Magno. Se pueden aprender mucho de sus conquistas en Oriente. Genial. Bien, estamos aquí liderando esta batalla. El centro, por supuesto, tenemos 600 hombres peleando ahí. Le destrozamos su centro. Y justo llegan los refuerzos al centro. Los refuerzos, sí, vamos a ganar esta batalla, yo creo. La alianza entre Rey Gonzalo y Rey Guile se ha roto. ¿Qué pasó? Ok, lo que pasa es que parece que murió mi esposa. Sí, efectivamente. Ha muerto esta. Con la que gracias a ella mantenía yo relaciones con este rey. Pero afortunadamente empezamos la guerra antes de que muriese. Por tanto, vamos a ver si. Bueno, aquí le vamos a destrozar el centro. Bien. Bien, esto va bien. Vamos a ganar esta batalla. Justo a tiempo. Qué suerte que recluté esos mercenarios. La banda mercenaria castellana. Suerte que la recluté, porque si no. Bien, hemos ganado esta batalla decisiva. Una batalla decisiva que nos da el 70 y... Gracias a esa batalla, nos da 68%. La batalla de Caspe. ¡Fua! Qué bestial esto. Y a ver cómo le va en la cruzada esto. Están ganando la cruzada, pero con ese gran revés que ha sufrido tras enfrentarse a nuestros ejércitos, no creo que se repongan de eso. Vamos a ver si puedo. Vamos a enviar a esos mercenarios al Berracín. Mientras las tropas del rey Gonzalo, lideradas por el rey Gonzalo, asedian Sarakista. Agarro eso antes de que se marchen. Muy bien. Siguen sacando gente. Maldita sea. Ludomir, el huésped de no sé qué, ha declarado la conquista de Ludomir de Bretaña, rey Gonzalo de Entepe. Ya vino el maldito aventurero ese. Vamos a llamar a Francia para que nos ayude un poco también con ese aventurero, si es posible. ¿Cómo puedo confiar en mis generales cuando su comprensión de la guerra es tan insuficiente en comparación con la mía? ¿Podría enseñar al alcalde a una cosa o dos? Vamos a enseñarle implacable. Al magnífico rey Gonzalo, vivas en goce y armonía. Bien. Pues parece que.
Porque este está ahí atrás, si no mejor. Uy, espérate, me van a atacar aquí. Con todo rápido, vamos. Aguanten esa. Tienen 9.000 hombres ahí. Tienen penalización, cruce de río. Esta la ganamos, pero sí, claro que sí la ganamos. Y tenemos ya, ahí vienen los aliados de Austrasia además. Genial. Les vencemos fácilmente. Genial, bien. Son repelidos. Nos da 49% de Warsco. Victoria, la batalla de Alberracín. Yo creo que asedio esto y me van a firmar la paz. Vamos a sellar esto rápido. Un poco más. Bien. Ahora vamos a hacerle firmar las exigencias. Ofrecer paz. Ha terminado. La Guerra Santa de la Unión de Aragón ha terminado. Rey Gonzalo de León ganó. Y hemos ganado todo Aragón, chicos. Por fin hemos recuperado Aragón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a apoyar a la justa cruzada que están perdiendo los cristianos. Vamos a unirnos a la cruzada, a celebrar nuestra victoria y a continuar expulsando a los. Bueno, a esta gente de territorio cristiano. Nos unimos a la cruzada. ¿Por qué? Ok. No sé, formó un pacto definido contra Gonzalo. Incesto. Los caballeros de Calatrava, ¿por qué forman un pacto defensivo contra mí? Que vivas en goce y armonía. Con gusto acepto tu oferta para ayuda en la guerra que tiemblen nuestros enemigos. Papa Leo IV. Bien, antes de continuar con. O sea, con este, vamos a acabar con ese maldito aventurero que está asediando esto en Asturias de Santillana. Vamos a asediar a esta gente y están perdiendo los cristianos, en serio. No han ganado, bueno, solo han ganado la batalla de Tarragona, pero prácticamente no han ganado batallas. Facciones peligrosas. Una facción de 5.000 hombres contra mí. Este maldito duque la está apoyando. El duque de Weimar. Cuidado con eso. Es que este es un vasallo poderoso, además. ¿Por qué me odia? Oh, ok, no, es que se me está olvidando esto. La heredad. Tengo que arreglar este problema de la heredad. Vamos a ver una cosa. Este es el doctor. Este chico que dice. Bueno, tengo que empezar a buscar cortesanos. Un noble. A este le voy a dar este. Es ambicioso. Maldita sea. Bueno, no importa. Le voy a dar el condado de. El condado de Alto Aragón. ¿Dónde está? Ok, condado de Alto Aragón.
Bien. Pero maldita sea. Le doy es un condado y ahora me odia a muerte. Qué desgracia esto. Un noble. O sea. A ver esto. ¿Cómo sale esto? Este sale mejor. A este le voy a dar el condado de Albarracín. Este tiene reino de obispado. Esto tiene un hospital. Ok, le voy a dar esto del de Albarracín a este. Condado de Albarracín, ¿dónde está? Aquí. Se me olvidó incluir los títulos menores. A ver. Todos estos son de, ok. Esta villa. En esto se tarda bastante tiempo, ¿eh? ¿Qué más me falta aquí? Bueno, le he dado este a este, aquí más este. Me falta Calatayud. Zaragoza no la quiero dar. Bueno, aquí hemos ganado una batalla contra los aventureros. Una victoria más y acabamos con ellos. Aquí están los musulmanes atacando ahí a los cristianos. No quiero dar Catalayud porque tiene un. Pero es que tampoco quiero dar Zaragoza. Vale, no importa, voy a dar Catalayud. Vamos a contratar un otro noble que sería ambicioso además. No. Uno más, vamos a ver. Este envidioso. Bueno, me voy a quedar con este. Calatayud. Bien. Aún me hace falta muchas cosas por dar. Pero bueno, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Cosas que hemos logrado son, hemos recuperado Aragón. Estamos en la primera cruzada en contra del Sultanato Muzaffardín, la cual estamos actualmente perdiendo, pero vamos a ver si le damos la vuelta a esto. Y también tengo que terminar de gestionar estos territorios recién conquistados para que la gente no me odie, porque si lo dejo así. Pero si ahora mismo todo el mundo
Me odia a muerte y no puedo dejar que eso siga así. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.